No. No me puedes hacer esto ahora. No me puedes hacer esto ahora. Dame. ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Back Fernández, y bienvenidos a Bros Solo. No sé si lo habéis oído, pero están raideando aquí al lado. Espero que no me toque a mí ahora, ¿verdad? Pero estoy escuchando cañonazos por aquí. Ahora no suenan. Hoy vamos a tener un día movidito, ¿vale? Porque... ¿habéis escuchado, no? Bueno, maravilloso, ¿verdad? Pues eso, vamos a tener un día movidito sin duda porque me acabo de conectar y está el servidor petado de peña. Llenísimo. A lo bestia. ¿Se escucha por ahí? ¿Están haciendo un trampolín ahora? ¿Qué cojones están haciendo? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, ahora tenemos un montón de metal fragments que ahora mismo no nos sirven para nada. No tengo arco tampoco. No sé si tenemos madera siquiera. O sea, las ruinas sí tenemos, menos mal. Bueno, pues me voy a hacer un arco. Evidentemente me voy a alejar del raideo. Ahí no hago yo nada. Ahí no voy a hacer yo nada. Y nos vamos a ir, evidentemente, a intentar seguir haciendo nuestras cositas, ¿vale? Así que, nada, venga. Las puertas estas las tiro de una puta vez. Y... madre mía, la que están liando. día movidito. Lo que yo os diga. A ver cómo sale la cosa hoy. Bueno, creo que está claro dónde están raideando, ¿verdad? Tenemos un trampolín aquí enorme. Y acabo de ver luz ahí. Esto está bien por un lado porque nos van a quitar a un vecino, pero ya puestos a elegir nos podrían quitar este de aquí, que es el que me ha disparado. Y no podemos descartar que este de aquí, o sea, el que está raideando, sea el vecino de aquí. O sea, una situación complicada, porque si se trata de él, pues evidentemente ya tiene poder para raidear. Eso ya no me cabía duda a mí. Pero claro, ahora pega un raideo de una casa así, bastante grande. Bueno, yo podría casi asegurar de que nosotros vamos a ser los siguientes. Y yo no quiero ser el siguiente. Eso ya te lo digo yo. Bueno, pues nada, yo... bueno, estamos un poco jodidetes. No nos vamos a poder ni siquiera defender de una manera medianamente decente. Así que más nos vale ir subiendo de nivel todo lo posible. No se ve una mierda, de verdad. A ver si así, yo qué sé. No quiero que me raideen. Y creo que ahí estamos tentando la suerte. No sería mala idea hacernos otra base en otra parte ahora que tenemos material y demás. A ver si encontráramos un sitio mejor, un sitio más tranquilo. Pero que no esté demasiado lejos de ahí para no tener que farmear otra vez ni nada. Oye, esto de aquí parece mucho más tranquilo, ¿no? Me estoy dando un paseíto por el barrio y todas, mira qué tieso soy, que me llevo uno de carbón. Todas las casas del barrio están raideadas, o sea, todas. O sea, es lo que me espera. Si me quedo ahí, eso es lo que nos espera. Bueno, ahí y dónde no, ¿no? Esa es la pregunta. Yo estoy, como podéis ver, subiendo de nivel. Me queda nada para nivel 10. Y ahí creo que vamos a poder aprender alguna que otra receta importante. Pero es preocupante, o sea, parece que hay poderío. Hay mucho poderío, hemos empezado demasiado tarde. De momento todas las casas que viniendo para acá, todas están robadas. De momento, no sé, también, esta también, todas. Todas son todas. Mira, esta me puedo autorizar y todo con cajas grandes y hornos. Claro, es que, macho, la casa, pum, pum, te roban las dos puertas y ya tienes ahí todo el loot. Mi casa yo creo que va a durar... que no creo ni que pase de este vídeo, fíjate lo que te digo. Tal como está, donde está y tal. Seguramente no pasará de hoy. Mira, otra más ahí, raideada, trampolines y tal. Madre mía, esto... mira, allí hay peña y todo. Bueno, ¿qué? A ver. ¿Están robando la hora o qué? No. Uf, vaya follón. Ahora es que no me quiero meter en ningún fregado. No sé qué hacer. Podríamos romper la trampilla, la han dejado abierta y tal. Y adueñarnos de una de estas casas, macho. Y no sé. Esto parece que está un poco más tranquilo. Esta no la han robado. Ya es algo, ¿no? Mira, alguien ha sobrevivido aquí al apocalipsis. Eso ya es algo. Nos vamos a agenciar esta casa, ya que tenemos esta trampilla abierta.
La otra, pues ya me la cargaré o ya veremos. Es una mierda de casa, yo lo sé, pero... pero por lo menos tenemos más de una. Y nos ahorramos un poquito aquí de... de farmeo y demás. Si luego encuentro una casa grande, raideada, así potente, pues me la agencio también. Claro que sí, hay que ser un poco más ratilla y ser un poco nómada en este... en este tipo de... madre mía. Bueno, no sé, voy a intentar ir a mi casa mierdosa para traer el material, porque con todo lo que tenemos allí podríamos hacer aquí bastante. Podríamos mejorar bastante esta casa. Se puede expandir incluso, está en un buen lugar. Y hacerla un poco menos atractiva para los riders. Así que... venga, vamos a pillar el camino. Vamos a prepararnos nuestras vendas. Bueno, escucho a alguien picando madera aquí, cerca de mi casa. Tenemos todo el loot. ¿Qué podríamos hacer? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Nos la jugamos? Vámonos. Estoy todo loco. A ver. Me van a cascar. Me gusta el riesgo, señores. Que si no, no hay diversión en Rust. Sin... ¡Ay, qué divertido! Claro que sí, hombre. Sin riesgo no hay ganancia, ¿no? Quien no arriesga no gana. Madre mía, la que me voy a llevar. Venga, corre, corre por tu vida. Bueno, señores, de verdad, hacía tiempo que no estaba en un servidor así. Voy intentando, ahora mismo estoy intentando encontrar mi casa. Bueno, mi casa, lo que he robado, eso, lo que me he agenciado. Y estoy escuchando misilazos allá por donde voy. Están raideando, básicamente. O sea, mirad, imaginaos lo que me va a durar a mí la casa que yo me haga. Además, están raideando casas enormes, casas que yo no puedo ni soñar. O sea que... que parece que nos van a poner la cosa un poco complicada. Creo que era por aquí mi base, ¿eh? Creo que era por aquí. Ojalá. Ojalá esté lo cierto. Yo voy con todo el loot. Me van a matar. O sea, ya como si lo viera. Y no encuentro la casa. No sé dónde coño estoy. O sea, o me hago una casa ahora rápido, o qué sé yo, pero... ay, que estoy corriendo hacia disparos. Bueno, voy a hacer el ridículo más espantoso como de costumbre, ¿eh? No. No me puedes hacer esto ahora. No me puedes hacer esto ahora. No lo hagas. No lo hagas. Y lo digo en serio, ¿eh? No lo hagas. O sea, no me tires el airdrop aquí encima. Tíralo un poco. Me cago en su... ¡Dama! ¿Será posible, tío? Hostia, ¿esa era la casa? Ay, dime que sí. Espérate, que tenemos que tener gente aquí mismo, ¿eh? Madre mía, es que me la han tirado encima, ¿eh? Sí, sí, esta era la casa, esta era la casa. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Oh, esto está hecho mierda, pero... oh, hemos llegado. Bueno, vamos a reparar. Joder. Uf. Hay que expandir la casa un poco. De momento nada, vamos a preocuparnos de poner la puerta de aquí dentro. ¿Vale? Reparar todo, poner la puerta. Si cupiera esto aquí. Sí, señor, cabe, perfecto. ¡Yuhu! Muy bien, pues nada, otra puerta, otro codelock. Y bueno, más o menos ya un poquito más tranquilo, ¿no? Ah, somos nivel 10. Somos nivel 10, ¿vale? A nivel... a ver, ya tenemos la caja grande de madera. Que esto es cojonudo. La ballesta, que me encanta. Sí, señor. Y luego, bueno, el set de cuero y todo eso. Esto me da igual, bueno, de cuero, de piel, ya sabéis, ¿no? Así que, bueno, está bien, pero de momento lo interesante es la ballesta y demás. Así que... me voy a hacer ya un par de ballestas, tío. Esto ya cambia un poquito, ya más o menos te lo puedes pasar bien. Falta tela. Falta tela y... curiosamente no tengo mucha, ¿eh? Mira que tela hay, o suele haber mucho en estos servidores, pero... hoy no es mi día, solo me puedo hacer una ballesta. Y ahora pues evidentemente la puerta y el codelock. ¿Vale? Empezamos ahí ya a intentar proteger un poco la casa. Esto es la polla, o sea, esto está todo el mundo aquí pegándose tiros. Pero aquí no, aquí no hay quien viva tranquilo, hombre, me cago en la leche. Pero tú te crees que esto es normal. Vamos a poner un horno con metal. ¿Vale? Y el otro ya empezamos a hacer azufre para, bueno... cuando tengamos ya alguna receta, pues ya nos divertimos un poco, ¿no? Cuando tengamos para hacer balas de algún tipo, que eso, para eso queda todavía un poquito, ¿eh? Pero bueno,
no pasa nada. Yo soy un tío con mucha fe y con mucha paciencia, sobre todo. Así que seguramente llegaremos lo más alto posible. Ya veréis que sí. Bueno, no, no sé. Bueno, después de este corte estamos al día siguiente y seguimos vivos, ¿eh? Para estar en una casa mierdosa y tal, pues no está mal. No está mal. Vamos a aprovechar para intentar mejorar un poquito nuestro hogar, ¿vale? Yo de verdad me estaba conectando y daba por hecho que me iban a cascar, pero sí o sí. Y los tontos del culo esto. Bueno, vamos a seguir con... Vamos a meter caña, de verdad. Hoy tengo que intentar subir de nivel lo máximo posible, así que aquí pegaremos un corte gordo donde intentaré matar el máximo de animales y minar un montón y... Bueno, vamos a intentar subir de nivel lo máximo posible y a ver si por lo menos podemos hacernos algún arma, una pipe shotgun, aunque sea algo, ya sabéis, que yo qué sé. Una pipe shotgun y la ballesta, pues se va de otra forma por la vida, ¿no? Así que venga, vamos a meter caña y esperemos que la cosa, pues no vaya mal. Bueno, los listos estos han hecho la casa aquí demasiado cerca de la mía. Creo que podemos liársela, pero bien lía, ¿eh? Lo que pasa que, claro, hay que probar. A lo mejor ahora cuando subamos un poco... No podemos subir más, pero yo creo que sí, ¿eh? Porque creo que se han colado. Me han hecho la casa pegada. Y ahora pues van... Pues vamos a poder liarla, ¿vale? Pues yo creo que sí. Vaya, ahora es cuestión de echar un vistazo. A ver si no me viene nadie y me jode. Ya podemos entrarle, pero sí o sí, macho. Ojalá esté abierto eso ahí. Que se hayan confiado los lows. Muy listos no son. Viendo las cosas que tienen colgadas ahí. Me parece a mí que no son muy espabilados, ¿eh? No es por ser borde ni nada, pero muy espabilados no son, Bueno, esto aquí, llegamos. Y ahí, eso está abierto, pero claro. Ah, mira, tiene una escalera y todo, qué amable. Bueno, me he tirado a lo loco. Porque claro, ahora que me fijo, ahora cómo salgo yo de aquí. Pero bueno. Aquí tenemos los sacos y aquí tenemos loot. Aquí tenemos loot, ahora hay que salir, que es el rollo. Pero claro, yo, si hace falta, pico las paredes. Me da igual, o sea, lo que haga falta. Daos cuenta que esto nos viene ahora mismo. No, en serio, tengo que buscarme la vida para salir y entrar. No sé cómo lo voy a hacer, pero... Bueno, espérate, vamos a mirar aquí por si por un milagrillo. Milagraco. Claro, esto es todo de chapa. Aquí vamos a tener un puto problema para salir. A no ser que... Esto da para afuera y es de piedra. Pues sí, esto tiene buena pinta. ¡Mira! Este está crafteando, ¿eh? Este está crafteando. Yo espero que se haya acostado. Mira, ¿ves? Pólvora. Pólvora que tiene. Madre mía. Madre mía, tenemos que salir de aquí. ¿Vale? Tenemos que salir de aquí inmediatamente. Así que, importantísimo. Romper los sacos. Romper los sacos cuanto antes. Y a ver, macho, pero tenemos que salir de aquí. Yo este loot me lo tengo que llevar a mi casa. Así que, a ver. Bueno, vamos a soltar todas las cosas así. Y vamos a volver corriendo. Saltamos al trampolín, por lo menos lo que pueda soltar. Las cosas más importantes, por lo menos, las vamos a intentar dejar por ahí, como es el azufre y tal. Algunas cosas se me están cayendo, como podéis ver. La pólvora. Todo esto es imprescindible. Y muchas se están cayendo, joder. Joder, qué nervios, ¿no? Es que he intentado romper, pero tiene triángulos alrededor de toda la estructura. Va a ser muy difícil entrar así fácilmente. O sea, salir de aquí... La mayoría de cosas las estamos colando, ¿eh? Por lo menos algo es algo. O sea, vamos rápido. Venga. La otra casa me la han raideado, por cierto. Había salido en el vídeo. Y me mudé rápidamente, pues por lo mismo. Lo que pasa que, claro... Eso no lo puse, ese era mi plan. Yo sabía que si salía en el vídeo me iban a raidear sí o sí. Por eso nos hemos cambiado de casa tan rápido. Y ha salido bien. Porque ya no está el saco. Eso es porque me lo han borrado ya de la faz de la tierra. Pero chicos, habéis perdido el tiempo. Espero que hayáis gastado mucho material para nada. Así os lo digo. Bueno, bueno, a lo mejor ha sido un vecino, que no tiene por qué haber sido un un suscriptor. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Yo siempre pienso lo peor, ¿no? Dicen eso de piensa mal y acertarás, ¿no? Pues yo pienso mal. Venga, pues vamos para abajo otra vez, no te mates. Madre mía, que me iba a matar. Venga, vamos para casa, ya por lo menos, ya hemos pegado un palo. Ya hemos pegado un palo gordo, ¿eh? Porque ya llevamos aquí 12.000 de azufre, un montón de metal de alta calidad.
Que si los revólver, que si esto, que si lo otro. Y ahora ya, pues sin tanta presión, pues ya podemos decir, mira, pues a ver si rompemos la pared o si hacemos otra cosa. Ya vamos mirando cómo salimos de esa. Mira qué maravilla. Todo esto gratis, ¿vale? Totalmente gratis. ¿Por qué? Porque la han cagado. Yo también la he cagado, ¿eh? Porque mi casa está hecha igual que esa, pero al lado de esta. O sea, esta gente me puede entrar a mí por el techo. Pasa que ahora da igual entrar por el techo que por abajo. Mi casa es una mierda. Y entren por donde entren, me van a robar a tope. Pero con todo el material que hemos robado ahora, vamos a poder hacer una casa nueva en otro sitio, ¿vale? Y así nos cambiamos otra vez. No enseño al final de este vídeo dónde me he hecho la casa. Y así no viene nadie y me roba, ¿verdad? Porque esta serie la estamos haciendo en directo, como el que dice. No en directo, pero que no... Que estoy jugando ahora, vaya. Que no tiene 2 semanas de antigüedad y tal como la mayoría de los vídeos que hago. Así que bueno, eso ya... Eso influye muchísimo. Venga, bueno, pues estaba rompiendo por aquí. Justo cuando se me ha ocurrido el tema de, coño, vamos a tirar las cosas así para arriba y nos las llevamos, ¿no? Digo yo que es mucho mejor. Vamos a pillar la piedra también y, bueno, la grasa, el cuero. ¡Ay, qué bonito! Pero esto es precioso. Esto es precioso. O sea, no hay palabras. No hay palabras para expresar lo precioso que es. Lo que pasa es que, joder, cuántas cosas, tío. Me lo quiero llevar todo. Y si rompemos la pared por ahí, vamos a poder llevárnoslo. Pero es que hay muy poquitas herramientas, ¿sabéis? Y romper una pared con un pico. Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Esto me va a venir bien, ¿eh? Esto me va a venir muy bien. Pues no sé cómo hacerlo. Si en dos partes. O sea, tirar todas las cosas ahí arriba. Primero las más valiosas y luego. Esto es buenísimo, que sean stacks así grandes. Porque nos vamos a ahorrar muchos malos ratos. Esto lo podemos hacer ahora bastante fácilmente. Probar bien. Ha funcionado. La piedra está ahí ya también. El carbón. No sé por qué coño no he hecho un stack. Porque soy así de desastroso. Pero bueno, muy, muy interesante, ¿no? Hala. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Pillamos todo esto, lo tiramos, volvemos, bla, bla, bla. Repetimos proceso. Y palazo gratis. Se me ha ocurrido una manera para sacar el loot de una manera mucho más rápida y fácil. Como aquí ni hemos bajado, ahora directamente me voy. ¿Vale? Dejamos que pase el cooldown del saco. Y se me ha ocurrido una forma más fácil de sacar ya el resto de cosas súper rápido. Vamos a suicidarnos en la parte de arriba y vamos a usarnos a nosotros mismos como caja. ¿Vale? Nos quedamos ahí arriba, ponemos todas las cosas en el cuerpo, volvemos rápido, pillamos todo del cuerpo y para abajo. ¿Vale? Yo creo que esto va a ser lo mejor. Metal, madre mía, esto, joder, tenemos ya aquí mucha piedra, 97.000 de piedra, muchísimo carbón, muchísima grasa, que si las armaduras, tenemos ballestas ya para un rato, revólvers. ¡Ay, qué bien me siento hoy! Hoy me siento bien, lo que son las cosas, ¿eh? Lo que son las cosas. Bueno, maravilloso. Esperar un minutito, más o menos calculo, y ya podemos suicidarnos encima de la base. Y ya está, miren, vamos de tieso. Ahora sí que no perdemos nada, nos hemos llevado ya lo gordo de la casa, todo lo gordo, así que ya lo que queda ahí ya es robar por robar, que ya sabéis que yo soy muy de eso, de robar por robar. Y luego vamos a romper el trampolín para no dejar ni rastro, para que los notas no tengan ni idea de qué les ha pasado. Que eso es lo que más me gusta a mí, causar esa incertidumbre, que ellos digan, ¿qué cojones ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me han robado? ¿No? Eso es lo que yo quiero que ocurra. ojalá sea así. Venga, vamos a ver. Tiene que quedarse mi cadáver ahí, pero no caer. Si cae, es un fracaso. A ver, kill. Hostia, quedan 150 segundos. Hemos calculado fatal. Bueno, paciencia, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya estamos pillando lo último que quedaba. Que esto es maravilloso. Todas las escopetas de... todas las escopetas caseras, todas las ballestas. Y hemos robado la casa enterita. Ya lo que os decía, romper esto para que no tengan ni idea de qué ha pasado. Eso es lo que más me gusta a mí, de verdad. Causar ese ¿qué ha pasado aquí? Eso me encanta, de verdad. Esto va a ser lo mejor de todo. ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Aquí no ha pasado nada, me han robado, ha venido alguien volando y me ha robado. Así de fácil, amiguetes, así de fácil. Bueno, ojalá todos los raideos fueran así de fácil. Madre mía, esto ha sido la vida. Esto ha sido la vida y nos hemos llevado un muy buen loot. Menos mal que tenemos stacks más grandes en este servidor
porque si no hubiéramos tenido que dar una de viajes, que madre mía, pero no, como tiene, pues ya está, no pasa nada. Bueno, venga, vamos a vestirnos, a ponernos una armadurita, nos preparamos con un par de ballestas y una pipe, que eso es una buena, buena, muy buena combinación al principio, y nos vamos a preparar para darnos un paseíto. Bueno, ahora nos tenemos que poner a hacer una nueva casa, pero eso no lo voy a grabar porque si no sabríais dónde está la casa nueva. Así que vais a tener que esperar al siguiente vídeo para ello. Espero que podamos mover las cosas ahí de forma rápida y efectiva. Ya me están hablando por el chat, mira tú qué rápida está la peña, está rapidita, como se dan cuenta. Pues nada, amiguetes, espero que os haya gustado el vídeo. Hemos sacado un buen saqueo hoy, un buen día. Encima nadie ha venido y me ha machacado. Hemos sido listos, hemos sabido movernos y estar en un lugar tranquilo, de momento, ¿vale? Ayer estuvimos ahí esquivando explosiones, pero hoy sin problema. Así que nada, amiguetes, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita, hasta luego. Bye, bye.